Muy tenso, partido muy duro, luchado. ¿Cómo se nota que llega el invierno? 7:20 de la mañana, completamente oscuro. Domingo 22 de octubre, estoy en Cambrils. Vine ayer por la noche a celebrar el cumpleaños de mi padre. No he estado ni 10 horas aquí en casa y me vuelvo porque hoy tenemos torneo de beach tennis. Creo que no hay ningún placer mayor que usar calcetines nuevos. A ver. Domingo 22, 8:30, inicio de la categoría mixta hasta semifinales. Esto quiere decir que ya llevan una hora jugando. 10:30, inicio de la categoría infantil y segunda categoría. Ahí es donde estamos nosotros. Si visteis en un capítulo anterior de aquí de los vlogs, fui una vez a jugar. Creo que jugué igual segunda categoría, pero perdimos en primera o segunda ronda. Jugué con uno de los chicos que entrena Alba. Alba Gamell es quien organiza el torneo, es una de las responsables del Beach Tennis Barcelona. Y aparte de todo esto, es compañera de trabajo en el Tennis Barcelona. Ella trabaja conmigo en el Tennis Barcelona. Ella conmigo o yo con ella. Y nada, me dijo, domingo 22, ¿qué haces? Y le dije, nada, me dijo, torneo de beach tennis. Y yo dije, vale, búscate pareja, ok. Y me buscaba una pareja. Ricky, Ricardo, Ricard, no le gusta que le llamen Ricardo. Será mi compañero hoy en el Beach Tennis Barcelona. Jugamos segunda categoría porque los de primera categoría son gente federada, gente que juega ya torneos internacionales y tienen licencia para jugar esos torneos. Yo no tengo ni licencia de tenis. Bueno, os presento al vlog a Ricardo. No, no le llaméis Ricardo, que lo odia. Hostia, lo odio, tío. Dejar en comentarios todos, Ricardo. Hostia, no. Ricky. 9 de la mañana, tío. ¿Nervioso o no? Hostia, nervioso no, pero tengo ganas, ¿eh? Sí, porque si no... ¡Hombre! ¡Bastante hora! ¿Cuándo me ha dicho que venía? ¿Cuál quieres? Da igual. ¿Gris marrón o gris? Nos han dado un tiempito para calentar y... Para, venga, va, va. Para parecer buenos. La arena está muy fría. Ya. Yo estoy flipando con los pies. O sea, quiero moverme ya. Venga, va. A ver cómo se te da esto, Ricky. Va. Lo saques desde línea y sacas arriba. Pues sacas por... La arena está congelada. Yo ya por mí ya estoy caliente. Bueno, Ricky, primeras sensaciones. ¿Eh? No hay sensaciones, ¿no? Me tengo una, tío. ¿Qué? Dato irrelevante, pero que me hace ilusión. Me mira raro. Beach Tennis Barcelona ha contactado con Vitamin Well gracias a los vídeos de mis vlogs. Explicarles cómo funcionará su torneo, por nos toca, favor. Nos toca. Participar. Torneo de segunda categoría. Nos acercamos no a la cámara, para asignar. No me robes la cámara, eh. Vamos, Abelito. Va, va. Hostia. Va, prueba uno, si no me lo doy yo. No digas que no te gusta. Está buenísimo. Eso está perfecto. Ricky, muévete, tío. Sí. Que te veo como un poco parado, eh. Entramos en acción. La 3, sí, esta. A few moments later. Oh, vamos 2-1 arriba. We'll be right back.
Champions Raw in this ITF. Por favor, las. A few moments later. Referencing. Ricky. Romuald Sabrina. Va, tío, va. Sí, puta, cuatro tres, Michael Gold. Ricky, remontada, 4-2 abajo, 5-4 arriba. Hostia, en el LOL Globo no lo pillo, ¿eh? Como que flotas mucho, ¿no? Tú sí que flotas. A few inches later. 6-5 arriba, hemos liado un poco, pero estamos arriba. Baquedano, a la carpa. No, Baquedano, a la carpa. ¡Bien! ¡Ya! Perdona, en la puta de oro, tío. Más fácil. No lo sé. No me digas no lo sé, cabrón, dime sí o no. No lo sé, no lo sé. Pues no digas nada. ¿Qué? Dudo. 7-6, arriba. Yo no tengo agua, ¿para qué? Era 7-6 nuestro, hemos perdido el saque, 7-7. Y hemos hecho otra vez, hemos roto el saque otra vez. 8-7 arriba. Esa 9, esa 9. Nos queda un juego. Saco yo. No ha ganado un saque este tío, es increíble. Bienvenidos a ITF. Se acaba de perder dos seguidos. Está siendo muy tenso porque no sabemos jugar muy bien. Muy importante porque cabeza de serie es número 1 son ellos. ¿Sí? Sí. Dale. Vamos. Sensaciones, Rincón. Sensaciones malísimas, porque después de ver cómo juegan estos aquí atrás, tenemos que hacer movimientos más cortitos, hay que mejorar. Pero estamos en semis. ¿A quién hemos ganado? ¿A qué? Cabeza de serie número 1, así que ahora somos favoritos ahora mismo del torneo. Venga. Oye, te contrato como cámara. Hostia. Me persigues por todos lados. A ver qué rápido eres. Bueno, Ricky tiene razón, dice que los buenos van a las últimas pistas donde hay mucho público. Los malos están ahí donde está el público. Darío, exjugador Golpa del Tour, por favor. Darío, exjugador Golpa del Tour. Darío Gauna. Grande. Ramos, ¿cómo te sientes después de ganar el partido de semifinales y pasar a la final de tu primer torneo Beach Tennis Barcelona? Puyot, me siento Noguera. Finalista. Puyot, Noguera, a la carpa, si es clau. Un poquito de hambre tengo, ¿eh? Por eso. Quiero comer. Ricky está un poquito ansioso, tiene hambre, así que vamos a hacer un parón. Tengo un hambre de locos. Jugamos la final en media hora, una hora. Hay que comer algo sano y... Bueno, ya hemos comido, hay que decir que nos estamos jugando 50 euros, 100 euros, 50 para cada uno en esta final. El que pierda la final, finalista, no se lleva nada. Yo pensaba que se llevaba algo, pero no se lleva nada. Y el campeón, 100 euros, 50 euros para cada uno en vales, atrápalo. Pues venga, va, vamos a por la final. Muy tenso el partido. Me gusta perder a nada, tío. Es que soy súper competitivo. Y estoy por dentro que me. Vamos. Reventaría la cámara esta, pero contra el suelo 30 veces. Bueno, finito.
finalistas. Del segundo no se acuerda nadie. Ya, tío. Encima nos vacila. Nos gana y nos vacila. Se ha matado, tío. Hostia, tío. Es que de verdad. Te vi que has cagado un poquito. Pues si ya estás cagado, tío. Se venía la remontada. Se venía la remontada y tenía el culo así. Ricky, tengo un regalo para ti, por haber venido ya para... Sí. ¿En serio no? Te digo en serio. No. Sí. Ah, bien, ¿no? ¿Quieres ir a la firme? Sí. Muchas gracias, tío. Para que estés azul. La usaré para... ¿Al tenis? Al tenis. Sí, sí, sí. ¡Aus! ¡Ya! ¡Costa, costa! ¡Qué mal! Parece el baño, ¿Y el Richie se ha ido, Richie? El Richie se ha ido. Bueno, ahora os falla uno en tú. Venga, va, una fotillo aquí. ¿Veo o no? Sí. Dale. ¡Bravo! 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 ¡A por todos, mira! ¡Bravo! Nos va a aportar Richie. Muy bien, Ricky, esto es para ti. ¿Sí? Has invitado a jugar a los que nos han ganado a la final. Bravo. Bravo, Ricky.